gente, si me fila, ¿qué tal? Gracias por abrir el video y este desde tu cel o PC. Y de pasada te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero anunciarles que este jueves se estrena La Luz en el Cerro. Es una cinta peruana que no te la debes perder. Y hoy, mi joven Padawan cinéfilo pulpín, en la sección de Top Troopers te traigo 5 peliculazas para que las veas este 31 de octubre en Halloween. En este top 5 no, obviamente no voy a poner las clásicas películas como El Exorcista, Masacre en Texas o alguna otra clásica película de terror que ya me imagino que a estas alturas pues ya todos hemos visto. Y en este top verás películas que incluso se han estrenado este año. Y vas a ver diferentes géneros, por ahí creo que hay una comedia, gore con terror que está bastante interesante. Hay colores, amiga, para que lleves. Así que es el Top Troopers de películas para ver en Halloween. Yo soy Darien y no se lo digas a nadie. Darien McFly. Who's there? Si eres fan de 13 Reasons Why, en esta pelea veremos a Casco, a Dylan Minnette, que junto a sus dos compañeros planean un robo, pero en la casa tienen un personaje más, un Daredevil con 3 gotitas de Logan, y que poco a poco sabremos más de él. El tío está recontra quemado. Esta peli va directa como tu amigo de la secundaria, o sea, al grano. El ritmo que tiene te deja tal cual es. Título, literal, la foto y juego de cámaras está increíble. No respires, es una pela de terror, pero que entretiene. Cae súper para verla en Halloween. Y el final es what the fuck. Ok, esta peli salió este año. Admito que no le tenía fe, pero como me arrepiento de no haberla visto en su estreno. Es que es genial, no se me hizo nada predecible. La peli trata de una pareja interracial que deciden pasar el fin de en casa de los padres de la flaca. Y es ahí donde empieza la cuestión. Sus viejos están más quemados que Freddy Krueger, con bastantes momentos tensos. Poco a poco iremos descubriendo qué es lo que trama esta familia. Huye, una de las mejorcitas de este año. Ya está en DVD y Blu-ray para que este 31 la veas. Búscala, papu, está buenaza. Si fuiste fan del Conjuro y del director, que es el papu de papu, es el mismísimo que nos trajo Soul, James Wan está que la rompe y el Conjuro 2 está audiovisualmente casi perfecta. Dios, pero qué tensión, volvemos a ver a los Warren ante un nuevo caso. No quiero entrar en detalles porque si no les voy a quemar la peli, pero el Conjuro 2 es perfecta para verla en Halloween. Así que agárrate con la escena de la monjita porque está recontra achorada. Tu madre se ha comido a mi perro. Me encanta el título, aunque suena muy extraño. Una de las primeras cintas de Peter Jackson, el mismísimo director del Señor de los Anillos, en donde nos trae una comedia de terror con mucho gore. Este clásico de culto, veremos zombies, un cura peleando a lo Bruce Lee y un bebé bastante travieso. Y con un final pero épico. Así que joven Padawan, corre y búscala ya. Tu madre se ha comido a mi perro o Brain Dead, es obligado verla este 31. Y vamos con una de mis cintas de terror favoritas, Jeepers Creepers. Y que como dato, este año sale la tercera parte. Yo estoy ya que no puedo más con el hype. Jeepers Creepers es un ser que revive cada 23 años y por 23 días hace de las suyas, alimentándose de humanos. Con escenas gore, mucha tensión en algunos momentos, que hace que te metas en los personajes principales. Y de ya va, puedes ver la segunda parte. ¿Por qué no date una maratón de Jeepers Creepers y corre cada vez que escuches? Y de ya pa' mi joven Padawan, puedes verte en Netflix La Niñera. Pela de terror comedia. La verdad es que la vi hace poco y está como que interesantona la pela, con escenas gore y una historia bastante sencilla y llenas de referencias a la cultura pop. La Niñera es una pela recontra palomera para que te diviertas este 31 de octubre. Claro, al menos que salgas a una fiesta y no seas como yo, todo el día paro mirando películas. Hashtag lo que callamos los cinéfilos. Y eso fue todo por hoy. Ahora ya tienes 5 películas para que veas este 31 de octubre. Y para que lo estés diciendo, ¿y ahora qué película veo en Halloween? Ahora ya tienes hasta para que elijas. ¿Por qué no dar una maratón con todas las películas que te he dado? Y si te gustó el video, métele su recontra like a lo Terminator. Déjame en los comentarios cuál de todas las películas te ha gustado más. Comparte el video en todas tus redes sociales. Y sobre todo, lo más importante, suscríbete para que te salga tanto todo el contenido del canal.
y conmigo pues hasta un futuro video. Que la fuerza los acompañe, jóvenes Padawans. I'll be back. Chau, fa.